Tras el crecimiento de Adán Augusto en las encuestas, Roberto Madrazo habría empezado una campaña de desprestigio a través de Carlos Dorez de Mola y su ya controversial Latinos. Es sabido que dicha plataforma digital surgió a partir del financiamiento de políticos neoliberales, tales como Roberto Madrazo, donde habrían obtenido contratos millonarios presuntamente por parte del gobierno de Michoacán. Y no es algo nuevo que se le relacione a Carlos Dorez de Mola con montajes. Ya era conocido desde hace tiempo por estar al servicio de personajes como Peña Nieto, Vicente Fox, Felipe Calderón, entre muchos más. Ahora bien, el montaje más reciente de Loret de Mola ha sido en contra de Rosalinda López Hernández, hermana de Adán Augusto y más allá de dar un golpe bajo, dejó ver nuevamente sus intereses políticos y su manipulación a través de medios contra la 4T. No es nada nuevo. Ahí tienen a Personajes como Carmen Aristegui, Enrique Krause, Carlos Marín, Carlos Alasraki y Víctor Trujillo, quienes han conformado el bloque opositor, creando muchas veces contenido falso para manipular y engañar a la población. Si los perros ladran, Sancho, es señal de que estamos avanzando, dice la frase. Y no cabe duda que con la creciente popularidad del ex secretario Adán Augusto López Hernández, se dejen ver cada vez más los intereses políticos, la guerra sucia. Y las técnicas obsoletas de desprestigios neoliberales. ¿Qué opinan?